exposiciones académicas o ateneos académicos. En esta oportunidad tenemos a cargo el tema de hidatidosis hepática, complicaciones, ¿qué hacer? Bueno, esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Vera Tatalián León y es residente de segundo año del Hospital Vitarte de Cirugía General. Y en esta oportunidad también vamos a contar con un panelista, un invitado muy especial, amigo nuestro y gran cirujano también, el doctor José Ospina. Él es cirujano general y laparoscopista del Hospital Ramiro Prialé de Huancayo, al que tenemos justamente el grato honor de presentarlo y de tener como invitado esta noche. Bien, bueno, te paso la posta, pues, doctora Vera. Puedes empezar la exposición. Y al término de la exposición, iniciamos ronda de preguntas y discusiones. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Medrano. Como bien el doctor ya me presentó, soy la doctora Vera Tantalián, médico residente del segundo año de la especialidad de cirugía general del Hospital Vitarte. En esta ocasión tengo el tema encargado para presentarles de hidatidosis hepática, sobre todo centrándonos en el área de complicaciones. Bueno, lo que podemos decir inicialmente es que según la publicación de la OMS en relación a la equinococosis, en las regiones endémicas es la tasa de incidencia de esta enfermedad quística en el ser humano puede ascender a más de 50 por 100.000 habitantes personas año y la prevalencia puede alcanzar del 5 al 10% en algunas zonas, en donde las cuales Argentina y nuestro país, Perú, es incluido. Es por esto la gran importancia de tener en cuenta esta enfermedad en relación a la patología que se puede presentar en el día a día. Y para hablar de la equinococosis, sobre todo en la parte hepática, es la enfermedad de la hidatidosis. ¿La hidatidosis qué es? Es una infección larvaria zoonótica, en donde vamos a tener, según la imagen que les estoy planteando, el ciclo de vida y el ciclo de infección, en donde inicialmente el hospedero definitivo va a ser el perro y el hospedero intermediario va a ser, bueno, en varios casos la oveja y el hombre va a ser el huésped intermediario accidental. La hidatidosis está a cargo sobre todo de la forma del equinococo granuloso. Hay otros tipos de equinococosis, sin embargo, esta es la más frecuente y la que está presente de manera mundial. La forma infectante es el huevo embrionado, que justamente es la liberación del perro, ya sea en las heces y por lo tanto en la contaminación de vegetales, de vegetales que pueden ser no bien lavados y pueden ser ingeridos por el hombre. El estado diagnóstico es el quiste hidatídico, y es que este huevo embrionado, al ser ingerido por el humano, va a ser liberado en el intestino delgado, sobre todo, y va a liberar la forma de su oncósfera, en donde va a atravesar la pared de la lámina propia y va a entrar ya al torrente sanguíneo, el torrente linfático, y va a penetrar a los órganos, sobre todo el hígado, y va a convertirse en este quiste hidatídico, que es el metacesto, ¿no? El otro punto importante es mencionar que es una transmisión, sobre todo por lo ya mencionado, fecal-oral, ¿no? En lo que respecta a la fisiopatología de este quiste hidatídico, el crecimiento sobre todo se va a dar, puede ser, hay publicaciones que plantean que bien este quiste puede no crecer, sin embargo, en el transcurso del año puede crecer hasta, se dice, según reportes, hasta 5 centímetros, ¿no?
con el transcurso y es sobre todo asintomático. Como yo les había mencionado, este quiste, la ingesta es del huevo embrionado, en donde va a pasar a través al intestino delgado y se va a liberar en forma de su larva oncósfera, que va a atravesar la lámina propia, va a ir a la parte de la parte sanguínea, en la parte del sistema portal, por la linfa y va a llegar a través de los órganos. El órgano principal es el hígado, también está presente en el pulmón, en el bazo, puede llegar al cerebro, está descrito también en pocos casos en los huesos, pero sobre todo, y el tema de nuestra presentación es el hígado, ¿no? Hablar del quiste en sí, hay que hablar de las partes del quiste, en donde va a estar la parte del exoquiste, que va a ser la adventicia, que va a ser la parte externa de la imagen, por ejemplo, del quiste que podemos ver a la derecha. La parte externa, mal llamado parte del quiste, es la reacción que hace el hígado, ¿no? En este caso, es la reacción que hace el huésped. Este se llama la capa adventicia. La parte propiamente del quiste hidatídico es el endoquiste, que vendrían a ser dos capas. La primera vendría a ser la capa laminar, que es una capa acelular, que es una reacción fibrótica, y la capa germinativa, que vendría a ser la parte interior, en donde van a formarse los protoscólices y las células, las quistes hijos, ¿no? La ruptura de este quiste, lo que nos va a dar, va a ser la hidatiasis secundaria, que es una de las complicaciones que se podrían dar en esta enfermedad, ¿no? Las características del quiste hidatídico, sobre todo de esta especie de granulosus, viene a ser que es unilocular, que tiene un aspecto sobre todo incoloro, estéril y claro. Esto es cuando nosotros vamos a visualizarlo directamente ya en la cirugía. Entonces, nuestra sospecha, si vemos estas características, pues es un quiste que está, no está infectado o probablemente no haya comunicación de la vía biliar, ¿no? Las concentraciones de la sustancia líquida del quiste, el sodio y el cloro y el bicarbonato están muy semejante al suero fisiológico. Entonces no hay mucha alteración, ¿no? O sea, por eso que este quiste puede estar asintomático y no generar ningún signo electrolítico en el huésped, ¿no? Que viene a ser el humano. Un quiste complicado, una características que podemos ver ectoscópicamente de un quiste complicado podría ser, por ejemplo, si estamos sospechando de que haya comunicación con la vía biliar, vamos a tener que la tinción del quiste va a cambiar. Una de ellas, por ejemplo, de las cuatro imágenes que están a la derecha, la que está superior derecha va a ser esa tinción media amarillenta verdosa, es una tinción biliar. Si nosotros nos encontramos con este aspecto del quiste, entonces hay una gran sospecha de que hay esta comunicación. Si el aspecto es un aspecto purulento, entonces hay que pensar que este quiste es un quiste infectado. O por el otro lado, si no está claro, es un aspecto turbio, hay que pensar que es un quiste avanzado, un estadio 4 o 5. La clínica, sobre todo, la clínica, sobre todo en el quiste hidatídico, lo más frecuente es que sea asintomático. Puede pasar los años y el paciente ni está enterado, ni tiene síntomas ni molestias en relación a suponer o sospechar de que está sufriendo de esta enfermedad. Sin embargo, en cuanto ya se presentan síntomas, van a ser en relación también a qué órgano se está afectando. Supongamos, por ejemplo, como ya mencioné, el más frecuente es el hígado, que es aproximadamente un 65%.
El pulmón en un 25% y en un menor porcentaje se menciona, bueno, a los huesos, al vaso o al sistema nervioso central, ¿no? Es raro que comprometa a más de un órgano. Se dice que aproximadamente de un 20 a un 40% están presentes en dos o más órganos, ¿no? Hay que ver que la clínica no es que de la nada puede tener un paciente, sino que hay que ver factores de riesgo en donde hay que suponer o sospechar de si este paciente puede estar ligado a tener un quiste hidatídico, ¿no? Es decir, el contacto con canes, el contacto con ganado, el que esté en una zona ganadera, una zona donde la higiene, el lavado de manos, no es falta el tema del saneamiento. Entonces, hay que ver esos factores de riesgo en la historia clínica en nuestros pacientes. Por otro lado, los pacientes que presenten clínica en relación con el quiste hidatídico van a hacer una reacción de hipersensibilidad característica de la inmunoglobulina E, como ya bien sabemos que vendría a ser clínica de urticaria, de rubor, eritema, edema de mucosas, la característica, ¿no? ¿Qué otra clínica nos puede dar? ¿Qué otra sintomatología nos puede dar un quiste hidatídico? Sobre todo cuando es un tema de aumento de tamaño, el tema de masa. El aumento del tamaño de un quiste hidatídico va a comprimir los órganos conjuntos, los órganos aledaños. Entonces ahí es donde va a haber un poco de sintomatología. Otro tipo de clínica podría ser el hecho que presente dolor abdominal. Es poco usual, pero podemos sospechar de una ruptura, ¿no? Por otro lado, la presencia de hepatomegalia o de distensión abdominal, de dispepsia, a veces también está asociado a sintomatología del quiste hidatídico, ¿no? Entonces, no solo con la clínica nosotros vamos a sospechar de esto, tenemos que ver ya un poco más allá. Entonces, vamos a buscar los exámenes auxiliares, vamos a buscar con ayuda de imágenes. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, en un perfil en laboratorio, ¿qué vamos a buscar? Puede ser que nuestro perfil hepático esté alterado, pero sobre todo la fosfatasa alcalina por un tema colestásico. Las aminotransferasas generalmente están normales, al igual que la bilirrubina, ¿no? En un hemograma puede haber la presencia de eosinofilia y leucocitosis. Puede estar aumentada las inmunoglobulinas, pero según reportes es aproximadamente un 30% que esto es positivo, ¿no? El diagnóstico de la hidatidosis vendría a ser, por ejemplo, con la serología. El 98% nos va a decir que con un ELISA positivo, sobre todo con la inmunoglobulina E, que es la etapa aguda, y esta puede estar presente aproximadamente 6 meses. Por otro lado, la más específica, la mejor prueba para dar el diagnóstico vendría a ser el blot, que es la parte molecular, ¿no? Que es específica en un 100% y da una sensibilidad de 95%. También se menciona la electroforesis y que también es muy útil. Sin embargo, en la base bibliográfica que leí, que he estado revisando para la presentación, sobre todo mencionan la ELISA y el bloto. Por otro lado, las imágenes plantean desde siempre ir de menos a más, ¿no? Inicialmente, las imágenes que vamos a buscar va a ser una ecografía, en donde va a dar nuestra sospecha o también el diagnóstico y por lo tanto el seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener en la ecografía? En la ecografía vamos a tener la imagen obviamente del quiste, pero depende en qué estadio lo encontremos. Entonces, según la OMS,
ha hecho una clasificación de, de las imágenes ecográficas que podemos encontrarnos en relación al quiste hidatídico, y es la que les presento en la, en la pantalla, ¿no? Siendo el estadio E1 un quiste único, unilocular, simple, en donde la característica es el signo de una doble línea. En el estadio E2 va a ser un quiste multivesicular, en donde está característico el panal o la roseta, ¿no? El 3A vendría a ser donde se encuentra fluido y ahí ya la membrana, laminar geminal se ha desprendido. Ese lo llaman el signo de nenúfar. El 3B, que es el que está por debajo, es donde se ven quistes hijos y hay matriz sólida. En el E4 es donde vemos matriz heterogénea hipoecoica y no hay quistes hijos, ¿no? Y por otro lado, en la E5 es donde se ve ya la pared quística sólida, que es donde se ha calcificado. Sin embargo, como muchos de nosotros conocemos, también está la clasificación de Garvey, que a diferencia de la clasificación de la OMS, lo único que hace es la 3AB, para Garvey es el tipo 2, y la E2 de la OMS es la tipo 3 de Garvey, ¿no? Entonces quedaría así para esta clasificación, ¿no? Por otro lado, no solo contamos con ecografías, ¿no? Si hacemos una radiografía, una placa simple a nuestros pacientes, podría ser que en la mayoría de los casos no encontremos muchos hallazgos, pero sí estamos ante un estadio 5, entonces vamos a encontrar calcificaciones, ¿ya? Y pueden ser que sean calcificaciones en anillos, según las descripciones de las revisiones, ¿no? Otro examen auxiliar que es de mucha utilidad es la tomografía, en donde se presenta sobre todo por la alta sensibilidad. ¿Y qué nos ayuda la tomografía? En ubicar, en darle la localidad, la ubicación, el sitio del quiste, la extensión y el número que estaríamos teniendo, ¿no? La tomografía nos va a ayudar sobre todo a ver si este quiste no tiene alguna complicación, es decir, pensamos desde una ruptura, el que haya una infección subyacente, o que haya de repente sospecha de compromiso de la vía biliar o vascular. El tema vascular va a ser cuando va a ser una tomografía con contraste, en donde va a ser la etapa trifásica hepática, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros sospechamos de que hay comunicación con la vía biliar, es sumamente importante el hacer una resonancia, ¿no? En donde justamente vamos a buscar el líquido hiperintenso y hacerla con la angiografía para visualizar esta comunicación. Esto es sumamente importante para planear nuestra cirugía, porque esto si nos encontramos con esto en el intraoperatorio, va a alterar nuestro plan operatorio muchas veces. Entonces, las complicaciones del quiste hidatídico van a ser muchas. Es un poco porcentaje que se complica, sin embargo, hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones tenemos, por ejemplo, la infección, la equinococosis hepática infectada. Es donde, por ejemplo, son aproximadamente el 25% se da una superinfección que se da básicamente la causa por la ruptura de la membrana quística. Es más frecuente que sea por ruptura de la membrana que por una bacteremia, bacteremia fuera de la causa del quiste, que sea la causa desencadenante que infecte al quiste, ¿no? Es aproximadamente un 25% es posterior a esta ruptura y va a desencadenar o va a convertirse, por ejemplo, en un absceso hepático.
Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Es muy frecuente que haya una reacción inflamatoria, obviamente, del huésped como mecanismo a causa de la infección, ¿no? El que haya dolor, haya fiebre, haya leucocitosis, va a ser lo que el paciente va a empezar a presentar, ¿no? Relacionado a la equinococosis hepática infectada, se dice que la morbilidad es aproximadamente un 24% y llega a ser un 2% en su mortalidad. Es muy raro que un paciente llegue a fallecer por una infección del quiste hepático, ¿no? ¿Qué es lo que aquí nos va a ayudar mucho? Es la tomografía, en donde la descripción de la tomografía, los signos tomográficos que vamos a ver en las imágenes es una lesión mal definida en sus paredes, hay un hiperrealce con el contraste, en los bordes se ven bordes en parches, como se pueden ver en la imagen, hay una imagen como parchada, puede haber o no la presencia de gas y o aire debido a la ruptura, ¿no? Que es lo que la causa principal, ¿no? Una revisión que encontré en relación a la infección de hepática de la equinococosis, ¿qué nos dice esta revisión de casos, ¿no? Vio a lo largo desde el año de 1966 hasta el 2020 aproximadamente un grupo de pacientes que pudo ser aceptado en relación a este estudio, 486 pacientes. ¿Qué nos dijo este estudio? Que inicialmente la causa de una infección por equinococosis está asociada a los gérmenes de Escherichia coli, la pseudomonas aeruginosa y el enterobacter. Para este tratamiento utilizaron, bueno, en 143 pacientes en los estudios no especificaron qué antibióticos utilizaron, solamente mencionaron que se dio antibióticoterapia, pero en los casos que mencionaron se utilizó desde amoxiclavulánico, ampicilina, gentamicina, amikacina y ceftriaxona metronidazol. Esto siempre hay que resaltar que es también según el antibiograma, la resistencia que hay según el sector, el lugar donde se están, ¿no? El tratamiento que además sobreagregado se utilizaron para dar ese tratamiento fue la cistopericistectomía, una cistostomía y una cistopericistectomía parcial. Y las complicaciones que hubieron post cirugía en estos casos, sobre todo la complicación principal fue la infección del sitio operatorio, ¿no? Por otro lado, la compresión es otra complicación en relación al quiste hepático. Esta compresión, como ya antes lo había mencionado, es en relación al crecimiento, a la masa que hace, y sobre todo por la compresión hacia, por ejemplo, la cápsula de glismo, o la compresión hacia el parénquima o las estructuras aledañas, ¿no? El aumento del tamaño del quiste va a hacer que alrededor el parénquima se hipertrofie y trate de hacer una función compensatoria, ¿no? Que puede llegar hasta atrofiarse, donde va a generar obstrucción en las vías biliares y generar, en algunos casos, presentar casos de ictericia, ¿no? La compresión se ha visto que llegas a dar una clínica de hipertensión portal y puede hacer sugestivo a un diagnóstico diferencial como un síndrome de Bucherry o un síndrome de Benacaba, ¿no? Por otro lado, la comunicación biliar es otra complicación en donde esto es la que tenemos que tener más presente. En la clínica de la comunicación biliar a las vías biliares es un perfil colestásico en donde vamos a tener como exámenes auxiliares la ecografía y la tomografía, en donde los signos que les había mencionado van a hacer que se vea dilatación de las vías biliares. Como vemos en la imagen, uno va a ser la perforación, la flecha roja se va a ver la perforación del quiste
o la ruptura del quiste hacia las vías biliares, ¿no? La fístula, la comunicación que se hace. Y la imagen, la flecha amarilla va a señalar la dilatación de estas. Entonces, aquí es donde el siguiente paso va a ser hacerle una CEPRE en donde se vea, donde se haga el diagnóstico y a la vez el tratamiento. ¿Qué vendría a ser aquí? Se le hace una esfinterotomía y a veces para el tema de disminuir la presión intra conductos biliares, ¿no? Esta comunicación biliar es muy frecuente dentro de los quistes hidatídicos, sobre todo cuando son de mayor tamaño, ¿no? En menos de 5 milímetros, si la comunicación que hay, la comunicación de vías biliares es menor de 5 milímetros el de diamétero, generalmente es asintomática. Sin embargo, cuando es mayor a esta, da una ictericia obstructiva y puede llegar hasta signos de colangitis, ¿no? Como les había mencionado hace un ratito, quistes mayores de gran tamaño, por ejemplo, de más de 10 centímetros, es un predictor para sospechar de comunicación biliar, ¿no? Por otro lado, menos frecuente está la ruptura abdominal, presente en de 1 a 8% de los casos. Se encuentra que estos quistes hidatídicos, para tener un factor de riesgo que se genere una ruptura abdominal, es que la ubicación de estos tiene que estar en las zonas superficiales, en las caras, en la cara anterior e inferior del hígado, y sobre todo que tienen que ser de gran tamaño y de pared delgada, ¿no? La más frecuente es la ruptura abdominal va a ser la causa más frecuente de que dé la enfermedad secundaria, ¿no? Esta la enfermedad secundaria. Y lo segundo es que en pacientes en que pueden pensar de que haya ruptura abdominal o que haya hidatidiosis secundaria, es que hayan sido sometidos previamente a una cirugía de quistectomía, ¿no? Puede ser espontáneo también debido a un trauma. La clínica hipersensibilidad es muy poco descrita en estos pacientes. No es que apenas se rompe el quiste ya va a ir a la emergencia. No, al contrario, son muy pocos casos los que se ha descrito que apenas en la ruptura, apenas el paciente va a la emergencia. Al contrario, el hallazgo de estos pacientes es cuando ya está diseminado totalmente, se hace toda la cavidad peritoneal está abarcada, como vemos en la imagen. Es mucho más frecuente tener estos casos de diseminación que de ser una emergencia inmediata de post-ruptura, ¿no? Y el dolor principal, la clínica principal va a ser, sí, un dolor abdominal tipo una peritoneal, ¿no? El tratamiento va a ser remover todos los quistes y se ha descrito en las revisiones el lavado con sustancias coliscidas, ¿no? Para tratar de disminuir y controlar esta diseminación. Por otro lado, está la ruptura intratoráxica, que se da hasta, según reportes, hasta en un 16%. Los quistes hepáticos, generalmente para que se sospeche de que llega a ser una ruptura intratoráxica, tienen que estar localizados en los segmentos posteriores o superiores. El segmento 4A, el segmento 7 o el segmento 8 son los que vendrían a estar con una probable sospecha de que lleguen a ser una ruptura intratoráxica, ¿no? La extensión llega a ser una transdiafragmática. En las imágenes hay la presencia a veces de aire intraquístico y puede llegar a comunicarse con el árbol bronquial y producirse la vómica, ¿no? La expulsión del quiste, una tos explosiva, ¿no? Puede también estar presente la efusión pleural y las atelectasias como
signos y síntomas asociados a este tipo de quiste con ruptura intratoráxica. Por otro lado, el tratamiento en sí del quiste hiatídeo, ¿cómo hacer? Te vamos a atender desde la observación, desde el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, que es el que más nos interesa, ¿no? El tratamiento de observación es el tratamiento inactivo, que es donde justamente, según los reportes, mencionan de wait and see, solamente observar y hacerle seguimiento, en este caso ecográfico. Son los pacientes asintomáticos, son los pacientes que fue un hallazgo netamente y hay que vigilarlos, ¿no? Vigilarlos cada 6 meses, cada una vez al año, para ver cómo va su progresión, porque bien pueden o quedarse ahí o regresionar o simplemente llegar a calcificarse, ¿no? Por otro lado, va a estar el tratamiento médico, que a quienes se les va a dar tratamiento médico, es decir, a los que están en estadio E1, E3A, que sean menor de 5 centímetros, a los que están en dos o más órganos presentes, en los que se le ha dado tratamiento quirúrgico, se le ha hecho drenaje percutáneo y hay la presencia de recurrencias. A estos pacientes se le va a dar albendazol de 10 a 15 miligramos kilogramo día, o también está descrito el mebendazol 40 a 50 miligramos kilogramo día. Que bien viene a ser, puede ser 400 miligramos de albendazol cada 12 horas, ¿no? Esto está contraindicado en quiénes. El tema de los bencimidazoles está contraindicado en dar a las pacientes que están embarazadas y a las que están con riesgo de ruptura, es decir, que tienen una pared delgada, supongamos, ¿no? Cabe mencionar que este tratamiento médico también se le va a dar a los pacientes que están en profilaxis perioperatoria. No he encontrado guías clínicas exactas que digan así se debe hacer, pero hay reportes que dicen desde una semana antes y hay guías de que plantean o revisiones que plantean desde un mes antes. Entonces, para la profilaxis perioperatoria. Para el posoperatorio, plantean en casos no complicados, 3 a 8 semanas, o en casos complicados, de 2 a 3 a 6 meses. Por otro lado, el tema de la cirugía va a estar netamente sobre todo para quistes complicados, quistes grandes en estadio E2, 3B, para los que son tan superficiales, alto riesgo de ruptura, para los quistes infiltrados, para los que tienen comunicaciones familiares, y para los que están realizando un tema de compresión adyacente, ¿no? Además del tratamiento quirúrgico, dentro de eso tenemos también el tema del drenaje percutáneo, que vendría a ser la punción, aspiración, inyección, aspiración el PAE, ¿no? Que se utiliza en pacientes que han hecho una recaída, que han fallado el tratamiento médico, o los estadios E1 o E3A, que son más de 5 centímetros, ¿no? Por otro lado, las contraindicaciones de dar según el tratamiento, por ejemplo, a quienes no se les va a dar el tratamiento médico, como ya les había mencionado, a las embarazadas y a los que son en riesgo de ruptura, pero además a los pacientes que tienen una enfermedad crónica hepática. A los que están con la enfermedad, la médula, de la médula ósea, ¿no? Aspiración contraindicado para todos los que tienen fístula biliar. Fístula vías biliares a los estadios E2, E3B, E4 y E5, y a los que no se les va a dar tratamiento quirúrgico, la cirugía está contraindicada. También, por otro lado, para los que son casos no complicados en estadio E4 o E5, o para los quistes que son de pequeño tamaño, ¿no? Ya después hay que hacer también control de leucocitos, no ver una
controles de aminotransferasas de perfil hepático por el tema del albendazol, que son hepatotóxicos, y hacer las control de ecografías para no ver el tema de recurrencias, ¿no? El inicio de las monitorizaciones es a los 3 o 6 meses. Y ahora sí le cambiaron el eje del... Y era... A ver. No. Pero cuando va, le engaña. Vamos a poner en silencio... Ok. No gritan, pero nos hace temblar. Ok, listo. Bueno, sigamos. Para el manejo quirúrgico hay puntos importantes que hay que mencionar. Es la aspiración que se va a dar en un inicio, la inyección de la sustancia colicida, la capa germinativa, que es la que se tiene que tratar de eliminar. Las sustancias colicidas que se utilizan, según los estudios, la bibliografía, utilizan el cloruro de sodio del 15 al 30%, puede ser el hipersodio, que es el 20%. Otra sustancia que utilizan es el etanol, que está del 70 al 95%. La cantidad de tiempo que se utiliza se menciona desde 3 a 15 minutos. Revisiones que mencionan 6 minutos. En verdad no es que esté protocolizado, sin embargo, por eso lo menciona el parámetro. Sin embargo, ¿qué es importante aquí mencionar? Que no se debe utilizar las sustancias colicidas si es que hay sospecha de que hay fístula a vías biliares. ¿Por qué? Porque la complicación que va a generar es, va a ocasionar una colangitis esclerosante, que esto ya va a ser un problema agregado al problema del paciente, ¿no? Previo a la punción hay que tratar de controlar el campo operatorio, en donde se va a utilizar gasas empapadas desde, lo mencionan las revisiones, desde el uso de agua oxigenada, o bien el cloruro de sodio, el suero fisiológico y a la vez el hipersodio, ¿no? Medicación profiláctica, como ya lo había mencionado, plantean desde un mes, desde una semana, 15 días, hasta algunas revisiones que mencionan un mes de terapia previa. Abordajes desde la cirugía abierta, tanto que sea conservadora, radical, o la laparoscopía, ¿no? La cirugía conservadora, como ya hemos mencionado en este caso, va a utilizar los ítems que ya les he mencionado, la punción, aspiración, la inyección, que va a ser lo principal para extraer y tratar de eliminar las quistes hijos, la capa germinativa. Entonces, inicialmente, ¿qué se va a buscar? Como ven en la imagen, la protección con gasas en alrededor del campo operatorio. Va a haber la zona que está más expuesta, en la más superficie, en donde se va a hacer la punción, una punción única, más no va a haber extracción y punción de nuevo. O sea, se tiene que tratar de que sea la mínima exposición y la mínima cantidad de sustancia que fugue. Es por esto que en la imagen vemos el uso por ejemplo, de una llave triple vía, en donde con una jeringa de 50 y por el otro lado la sustancia escolicida, vamos a hacer la extracción total del líquido intraquístico y luego la colocación de la sustancia escolicida, ¿no? Luego de la inyección de esta sustancia y de la aspiración, lo que vamos a hacer es la hidatidectomía, que va a ser la extracción de los quistes hijos, y de ahí seguidamente la extracción de la cápsula germinal y la cápsula laminar, ¿no? Después de esto, vamos a tener ya el quiste como que evacuado, sin embargo, la parte superficial, la capa superficial es la que va a estar sobrante, y es la que vamos a hacer la resección, ¿no?
es la resección de la cápsula adventicia. Sin embargo, como vemos en la imagen, va a ser sobre todo el destechamiento, ¿no? Y con esta cavidad residual es donde hay que ver, antes de, hay que verificar en toda esta pared la ausencia de alguna fístula, la presencia de alguna fuga de bilis, ¿no? La colocación de gasas en todo lo que es el lecho para ver si hay alguna tinción, porque si no se estaría formando la fístula, ¿no? El manejo de esta cavidad residual, ya viendo que no hay fuga, es hacer una omentoplastía. Las revisiones plantean aparte de colocar la omentoplastía, que es una muy buena técnica para el control de esta cavidad residual, plantean también la colocación de tanto de uno o dos drenajes para visualizar en el posoperatorio la presencia de fístulas, ¿no? Por otro lado, las complicaciones quirúrgicas, sobre todo de esta cirugía conservatoria, vienen a ser los tres principales complicaciones, que viene a ser la fístula biliar, la estenosis biliar y la recurrencia. La fístula biliar es la que va a ser la más frecuente, es de 1 a 10%. Sin embargo, el tratamiento con la endoscopía, que lo que busca es disminuir la presión de bilio duodenal con una esfinterotomía y también con o sin la colocación de un stent, hace que esta presión disminuya y que esta fístula a la larga cierre. Es por eso que es un tratamiento altamente efectivo. Se encuentra que es desde aproximadamente 80 a 100% los casos que se plantean, ¿no? La estenosis biliar se da a causa por ejemplo, de la inyección de la sustancia escolicida, en donde se inyectó y había la presencia de una fístula y va a dar clínica de colangitis, una colangitis esclerosante, y que esto puede llegar a la larga, en el peor de los casos, a un trasplante hepático, ¿no? A la necesidad de un trasplante hepático. El tratamiento para la colangitis esclerosante lo plantean como la colocación de un stent, que puede ayudar a esta complicación, ¿no? Por otro lado, la recurrencia, que está presente en un máximo de más o menos un 30% de los pacientes, es sobre todo la recurrencia en la zona local, es un 10%, y por otro lado ya vendría a ser la recurrencia peritoneal, donde hay la diseminación, ¿no? Sería la enfermedad secundaria. Sobre todo se da cuando son mayores de 7 centímetros los quistes, donde ahí es ya la historia previa. Si es más el número de quistes, o sea, en vez de haber sido un quiste único, ha habido mayor número de quistes. Y sobre todo, plantean que la experiencia del cirujano en tratar quistes complicados es mejor dejarle al cirujano experto en este caso cuando son quistes complicados, porque la probabilidad de recurrencia va a ser aquí muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, la cirugía radical, también llamada quistectomía radical, periquistectomía total o capsulectomía o cistoperiquistectomía, es otra de las cirugías utilizadas. En este tipo de cirugía se da para cuando es la excisión en bloque. No hay aquí apertura del quiste. En relación a valorar entre la cirugía radical y la cirugía conservadora, esta cirugía radical es la que plantea menor tasa de recurrencia. Las indicaciones para hacer una cirugía radical es donde el lóbulo restante está atrofiado, es decir, el tamaño del quiste ha hecho que el resto del lóbulo que queda es mínimo, entonces es mejor la cirugía radical de este. Por otro lado, en donde hay una fuga biliar grande, donde el segmento lateral está comprometido, el segmento lateral izquierdo y es periférico, en donde también se dan los quistes que son pediculados o son extrahepáticos. Por otro lado está la laparoscopía. Como sabemos, la laparoscopía nos da, fuera de
menor incisión, menor dolor posoperatorio, fuera de las características propias de la laparoscopía, nos dice que hay en estos casos menor porcentaje de infecciones de sitio operatorio, menor número de días hospitalarios, hay una mejor evaluación de la cavidad quística post-evacuación, es decir, dado el lente que lo podemos centrar justamente en la zona del parénquima, podemos visualizar en mayor detalle este lecho y hay bueno, un menor ileo posoperatorio, ¿no? Las desventajas de la laparoscopía en lo que es quiste hidatídico es que es un área quirúrgica limitada, es difícil el control en relación a la punción-aspiración. Hay cierta dificultad para aspirar contenidos espesos o que están degenerados, es decir, estamos hablando de los estadios avanzados. Hay poca accesibilidad, es decir, si no está por cerca a 1 centímetro de la superficie hepática o si está en los segmentos posteriores, el hecho de la laparoscopía no nos va a ayudar necesariamente. Para nosotros seleccionar a nuestro paciente para decir podemos utilizar la laparoscopía, según una revisión de una revista chilena, nos planteaba que los criterios de inclusión para utilizar la laparoscopía eran que sean quistes de tipo 1 y 2 menores de 5 centímetros o que sean tipo 3, que sean de localización accesible, como ya lo estábamos tocando antes, ¿no? Criterios de exclusión, ¿cuáles vendrían a ser? Vendrían a ser que hayan tenido el paciente múltiples cirugías previas de mi abdomen superior, sobre todo por el tema de adherencias, ¿no? El hecho de que haya tenido una sospecha de fístula de vías biliares, el que sean quistes de tipo 2, mayores de 5 centímetros, o que sean de 4 o 5, que sean de la ubicación, como ya les mencioné, el tema que sea posterior, que sean en los segmentos posteriores, cerca de la vena cava, o que sean sobre todo intraparenquimatosos, el hecho de que no estén en la superficie, ¿no? Una revisión de un conjunto de casos en donde se utilizó la laparoscopía es el estudio TUXUM, que hace una revisión de aproximadamente 914 pacientes, en donde plantearon que se pudo realizar una quistectomía en un 60% de los pacientes. Una periquistectomía parcial en aproximadamente 14%, la tasa de conversión fue redondeando de un 5% y debido a la limitación anatómica y la inaccesibilidad de la zona en donde estaba el quiste, la complicación principal fue una fuga biliar, una fístula biliar y planteaba como conclusión que la laparoscopía da muy buenos resultados y sobre todo da un buen margen de seguridad, ¿no? Dentro de del estudio se ve que los pacientes en los que se realizó la laparoscopía, la técnica de la laparoscopía, fueron sobre todo en casos E1, E5 y E3, estadio C3. Por otro lado, llama la atención que justamente eran la gran mayoría de los casos, en un 69%, el tamaño de los quistes abarcaba de 5 a 10 centímetros aproximadamente. Por otro lado, la revisión de Gómez, ¿qué nos dice también en relación al manejo el tratamiento del quiste hidatídico? Sobre todo que el tratamiento médico de por sí solo no es lo ideal porque va a haber complicaciones o recurrencias del paciente. Plantea que la cirugía conservadora versus una cirugía radical, el mejor tratamiento va a ir con la cirugía radical. Por otro lado, la cirugía conservadora con la omentoplastía ha ido muy bien en conjunto, siendo un tratamiento eficaz para la prevención de complicaciones. El uso de la laparoscopía es una técnica segura, sin embargo, hay que seleccionar bien al paciente. Y el uso de la técnica de punción-aspiración más el tratamiento médico es un tratamiento alternativo que da un gran margen de seguridad. Sin embargo, siempre hay que estudiar bien al paciente, ¿no? Y lo que más resalta este estudio es que la cirugía radical
más el tratamiento pre y post con tratamiento médico tiene un menor número, un menor porcentaje de recurrencias y complicaciones. Entonces, a todo esto, ¿qué no debemos olvidar? No debemos olvidar que en para nuestro plan quirúrgico tenemos que utilizar siempre una ecografía y siempre tenemos que tener una tomografía para ver el tema de la barca, de cuánto el tamaño, la localización y estos datos que lo mencionamos, ¿no? Los sintomáticos, la vigilancia tiene que ser anual. El 95% persisten, pero sin síntomas. Es por esto lo que mencionan el wait and see. Por otro lado, si nosotros sospechamos de que tenga una fístula de vías biliares, hay que ir y hay que indicarle a hacerle una CEPRE, sí o sí. Por otro lado, el uso de la sustancia escolicida no se debe utilizar en caso de que de que nosotros ectoscópicamente estemos viendo de que ya hay tinción biliar en el líquido quístico, ¿no? Es porque hay esta sospecha, ¿no? De fístula, porque si no vamos a llegar a ocasionar una colangitis esclerosante a este paciente. La dosis de abendazol, muy importante, 10 miligramos kilogramo día, en el preoperatorio desde 1 a 2 semanas o un mes, en el posoperatorio descrito desde 2 hasta 6 meses. La laparoscopía da muy buenos resultados, sobre todo en estadio en el tipo 1, 3 y en el estadio 2 menor a 5 centímetros, pero siempre tenemos que estudiar a nuestro paciente, es lo más importante. Y bueno, esas son algunas de las bibliografías que he podido utilizar para la exposición. Y eso es todo. Muchas Bien, gracias. muchas gracias, doctora Vera, por la ponencia y por la exposición que nos acabas de proporcionar. Realmente te felicito por las diapositivas presentadas, la información que nos va a llevar justamente a plantear la discusión de este tema. Bueno, vuelvo a presentar al doctor José Espina, el cirujano general y laparoscopista y cirujano del hospital. Ramiro Pialé, José. Hola, buenas noches, Johan, ¿Qué tal? doctores. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches, noches. gracias por la consideración. Yo quisiera pedirles disculpas también porque ahorita tengo problemas con la cámara, pero bueno, Sí, no te espero preocupes. poder compartir con ustedes parte de las actividades que nosotros realizamos acá, pues, en el Hospital Nacional Ramiro Pialé. Sí, pues José, realmente, bueno, ese tema nos lleva, ese tema de la hidrosis hepática, pues es un tema realmente prevalente. Nos mencionan que es una zoonosis de distribución mundial. Realmente el órgano mayormente afectado es el hígado y en segundo lugar nos mencionan que es el pulmón y además algunos otros órganos ya con menor frecuencia, ¿no? Y la sintomatología va a ir generalmente a proporcionar al órgano afectado. Te preguntaría con respecto, la primera pregunta es básicamente, ¿cómo va la prevalencia en el hospital donde laboras, José? ¿Cómo va la distribución de casos o la prevalencia de casos de hidatidosis? Bueno, antes de eso, si me permites, Sí, por nosotros supuesto. estamos en una zona endémica de hidatidiosis. Uno, por las cuestiones de salubridad propias de nuestra realidad nacional. Y como verás, las zonas con mayor incidencia generalmente están relacionadas a la zona rural y estamos, pues, en la sierra, ¿no? Todo lo que es Huancavelica, Junín, mismo Cerro de Pasco, Ayacucho, son las zonas que tienen mayor endemicidad respecto a la hidatidosis. En cuanto a la incidencia, entiendo yo que generalmente, como esta patología está asociada a las actividades ganaderas, a las actividades que se desarrollan básicamente en la zona rural, entiendo yo que la mayor incidencia vamos a verla en los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Los hospitales del Seguro Social vemos este tipo de pacientes, pero con menor incidencia. Hasta antes de iniciar la pandemia, nosotros operamos en el hospital en promedio 3 a 4 pacientes por mes.
¿no? O sea, tres pacientes con hidatidosis, pero colegas que trabajan en los hospitales de años, Daniel Acías Carrión, ellos técnicamente operan 2 a 3 por semana. Y eso sin contar las emergencias, ¿no? Que llegan los abscesos hepáticos o, como mencionó la doctora, en algún momento las perforaciones o las rupturas del quiste hidativo, ¿no? Que terminan con signos de abdomen agudo. Entonces, bueno, creo que por ahí nosotros también vemos buena cantidad de pacientes, ¿no? Como te digo, vemos al mes bastantes, pero ahora en la pandemia recuerdo que solo hemos operado un par de pacientes que han venido, pero por perforación, ¿no? Uno por colangiohidatidosis y el otro por una peritonitis por hidatidosis complicada, lo único. Claro, José, realmente, como decís, la prevalencia suele ser alta en algún momento, estás en una zona endémica, y de ello incluso desprendemos de la exposición de la doctora Vera, justamente que existen realmente zonas a nivel mundial en las cuales la prevalencia es importante, ¿no? Y aparte, justamente el paciente cuando ingresa a una consulta, y es que reconocemos que la sintomatología o las manifestaciones clínicas de esta entidad suele ser mayormente, en algunos casos, asintomática, ¿no? Proporcionalmente. Y en otros, el paciente debuta con un cuadro de una complicación, como la que me estás mencionando, que también acceden a la emergencia de tu hospital. Los pacientes presentan mayormente dolores abdominales en hipocondrio derecho, o sea, una oligosintomatología, ¿no? Una sintomatología un poco apagada, y a veces también incluso presencia de sensación de pesadez en el hipocondrio derecho, pero más nada. Y eso es la primera y el primer indicio que lleva al paciente justamente a consultar, y que el cirujano, pues, en un momento dado, tiene que apoyarse en algunos exámenes auxiliares, ¿no? Aparte de obviamente ahondar en la clínica y la epidemiología del paciente, ¿no? ¿No es así, José? Bueno, yo creo que nosotros debemos tener claro dos cosas puntuales, ¿no? O sea, ¿cuál es la clínica de presentación de los pacientes con hidatidosis? En este caso, hidatidosis hepática, si vamos a enfocar ahí. Lo puntual es, gran parte de los pacientes, más del 80% de pacientes, son asintomáticos. Porque es una patología silenciosa, es una patología que muchas veces no genera mayor síntoma. La sintomatología del otro 20% va a depender básicamente, uno, del tamaño del quiste hidático y de la ubicación del quiste hidático. O sea, son dos factores puntuales que determinan la sintomatología. El tamaño, hay pacientes que tienen 10 quistes hepáticos y todos menos de 5 centímetros, menos de 6 centímetros, nunca en su vida van a tener molestias. El diagnóstico es incidental, van porque tienen alguna molestia por litiasis vesicular o alguna otra sintomatología abdominal, le sacan su ecografía y incidentalmente se diagnostica el quiste hidático, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a repetir, la sintomatología entiendo yo que es por el tamaño y por la ubicación. Hay quistes de 5 centímetros que están cerca por cuestiones del azar, están cerca a la carina de la vía biliar, a la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo, y estos generan compresión, generan ictericia intermitente. Quistes de 5 centímetros, o sea, que en otra ubicación, si estuviesen en la periferia o intraparenquimales, no te generarían ninguna sintomatología. Entonces, yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. La sintomatología va a depender de dos factores, el tamaño y la ubicación. Y en función a eso, pues, ofrecemos el tratamiento, ¿no? Bien, José, sí, justamente el tratamiento, como vamos a ver después, tiene que estar enfocado en la individualización del caso, ¿no? En la individualización del paciente. Y que depende de esos factores importantes, como estás mencionando, ¿no? El factor del tamaño del quiste, la localización del mismo, la localización cercana a algunos órganos vecinos también, y que eso puede desencadenar, pues, una sintomatología quizás precoz, o en otros casos tardía, ¿no? El papel de la ecografía como un examen, pues, cómodo, accesible, y que en algunos casos lo consideran como el primer examen screening, justamente para diagnosticar este tipo de patología, ¿no? Y que además, al darnos la primera señal de la presencia del quiste, incluso existen las clasificaciones,
del tipo de quiste en el que estamos diagnosticando, pues a ello se añade a unos otros exámenes auxiliares más adelante, pero la importancia de la ecografía, José. A ver, reitero lo que señalé hace un momento, ¿no? O sea, la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos, sí. Y muchos de ellos llegan al diagnóstico de hidatidosis por cuestiones incidentales, ¿no? Cuestiones fortuitas cuando se hace el estudio ecográfico. Entonces, yo creo que el paso inicial para el diagnóstico, uno, ¿no? Es el diagnóstico por imágenes, la ecografía sea universalizado en todas las instancias, en todas las localidades y comunidades, y sobre todo los centros, los establecimientos de salud, ¿no? La ecografía es el primer paso para empezar a hacer el diagnóstico de hidatidosis. Y ojo, ¿no? El diagnóstico no solo es de imagen, el diagnóstico tiene que ser clínico, de imágenes, y tiene que tener un factor epidemiológico. O sea, si estamos con pacientes que tienen un factor epidemiológico, factor de riesgo epidemiológico, hay un estudio de imágenes y por ahí la sintomatología acompaña a toda esta presentación clínica, el diagnóstico lo podemos hacer básicamente con ecografía. Ahora, para el manejo quirúrgico, sí, pues necesitamos de ayuda de otros estudios de imágenes, ¿no? Definitivamente. Uh-huh. Tal es como la tomografía, ¿no? y en otros casos quizás la resonancia, ¿no? La colangio y resonancia para los casos de complicaciones de vías biliares, ¿no? Eso va a depender del hospital y de la institución hospitalaria donde nos encontramos, de los recursos que, ¿no? Porque el disponer, por ejemplo, de tomografía, resonancia, nos permite hacer una adecuada planificación quirúrgica, si es que queremos incluso optar por determinada técnica quirúrgica, ¿no? Queremos hacerla abierta, la paroscópica, queremos hacerla radical o queremos hacerla conservadora. Va a depender de la evaluación prequirúrgica que tengamos. En muchos hospitales fuera de las grandes urbes, a veces solo tenemos la ecografía. Entonces, con la ecografía uno no se puede animar a hacer una cirugía radical. Con la ecografía, lo mínimo que debemos hacer es una cirugía conservadora, porque no tenemos definidos los planos ni los segmentos comprometidos, ¿no? Salvo que también quien haga la ecografía sea muy diestro. Recuerden que la ecografía es operador dependiente. Muchas veces va a depender de quién hace la ecografía. Uh-huh. Justamente el médico de periferia, y siendo esta una patología que se puede ver mucho más también en la periferia, más que en los centros urbanos, justamente requiere la agudización de los sentidos del cirujano o del médico que está tratando inicialmente a este paciente para poder llegar a un diagnóstico lo más cercano posible, ¿no? Abundando a la clínica, como mencionas, o por ejemplo la ecografía, el uso de la ecografía, que es generalmente lo más accesible, ¿no? Más allá de la tomografía o la resonancia, que ya hablamos ya de centros ya quizás un poco más especializados, podemos decir, o aquel que vamos pensando ya en abordar quirúrgicamente a ese paciente. En cuanto a las complicaciones, porque la tarea de nuestra exposición justamente de esta noche es ver las complicaciones más principales. Mencionamos justamente que la infección es una de las complicaciones más frecuentes. En algunos otros casos, la ruptura intrabiliar suele ser también, en algunas series, algo más frecuente también. De las complicaciones que mencionamos aquí, ¿cuáles son las que has podido darte cuenta que es mucho más frecuente en nuestro medio? Yo creo que debemos centrarnos y orientar. Estamos en un entorno académico. Tenemos que valorar complicaciones antes de la cirugía y complicaciones después de la cirugía, ¿ok? Entonces, dentro de las complicaciones antes de la cirugía tenemos por la perforación y lo que es la sobreinfección, básicamente por la formación de los abscesos hepáticos, ¿no? O sea, o el quiste se abscea o se perfora y empieza la siembra peritoneal. Entonces, esas son las dos condiciones que indican una cirugía de urgencia, ¿no? Porque las demás presentaciones, generalmente hay que planificarlas y son cirugías selectivas, ¿no? O sea, si
Vamos a hablar del absceso hepático como complicación del quiste hidático. Pues, generalmente son quistes que miden más de 10 centímetros, están próximos a un conducto biliar, y es el conducto biliar es el que ha generado la ruptura o el contacto con el conducto biliar, con el jugo biliar, es lo que ha condicionado de repente la ruptura del quiste hiático y la sobrecontaminación, ¿no? Porque normalmente los quistes hidáticos grandes que no tienen contacto con el jugo biliar, pues permanecen intactos y viables, pero aquellos que tienen contacto con el jugo biliar empiezan a, se perforan y se abscedan, ¿no? Entonces, esa es una urgencia, por eso hay que manejarlo como un absceso hepático. Y lo otro es cuando el quiste es demasiado grande o estás en la periferia hepática y por cuestiones de trauma, cuestiones incidentales, el paciente se perfora o se rompe el quiste y todo el contenido pues, pasa a la cavidad peritoneal y se da la siembra peritoneal, ¿no? Yo creo que esos son los dos escenarios aquí de complicaciones. Uno adicional sería la colangidatidosis, que es frecuente dependiendo del calibre, como mencionó la colega residente. Se han hecho estudios de calibre de vías biliares de más de 5 milímetros tienen mayor riesgo a contaminarse y a través de ellos pues se puede las membranas hidatíticas, ¿no? Pasan a la vía biliar principal y ya condicionan todo el cuadro de colangidatidosis. Claro. Con respecto a preguntas del chat, por ejemplo, dice ¿en fístula biliar se considera algún volumen del débito para indicar esfinterotomía? En algún momento la doctora nos mencionó acerca de lo que es el uso de la CEPRE, ¿no? Y eso me parece que va más con respecto a la colangiohidratidosis, ¿no? Con la fístula biliar, debe ser una comunicación entre la cavidad quística y la vía biliar. Quizás eso se da justamente por presiones entre una cavidad y otra, y el lumen de la vía biliar, el paso de membranas hidatíticas, y aquí la esfinterotomía, pues, y luego de ahí puede haber una fístula biliar, ¿no? La esfinterotomía tiene un papel. ¿Existe algún débito? Bueno, entonces, en ese contexto estamos hablando ya de la evaluación y el manejo de pacientes posoperados con quiste hidático, ¿no? Claro. Lo que está descrito, ¿no? O sea, al final, cuando se hace el manejo conservador del quiste hidático, se hace la cistostomía simplemente. Normalmente si es un quiste viable en el posoperatorio 2 o 3 por lo general empezamos a evidenciar fuga biliar, ¿no? Porque hasta el quinto o séptimo día dependiendo de la bibliografía que utilicemos o el sustento que tengamos entre el quinto y séptimo día vamos a tener todavía fuga biliar. Recuerden que una vez que descomprimimos el quiste hidático, múltiples canalículos biliares de diámetros pequeños van a empezar a abrirse y van a ver, van a, dentro de la cavidad quística residual, vamos a tener con el líquido biliar que va a salir a través del drenaje que nosotros dejemos, ¿no? Entonces, eso va a estar entre el quinto y séptimo día. Pero si pasa las séptimas, los 7 días, vamos a considerarlo ya pues una fístula biliar. Ahora, el débito generalmente se asocia con débitos más de 150, y son pacientes que deberían ir a manejo por RCP para descomprimir la vía biliar y con a la larga de las semanas, 7 a 10 días, debería de disminuir la salida de contenido biliar por el dren que dejamos en la cavidad quística, ¿no? Entonces, volúmenes específicos no está descrito porque al final va a depender del calibre del conducto biliar que esté en contacto con la cavidad quística residual. Calibres más de 5 milímetros, como mencionaba la doctora, no está tan descrito eso, ¿eh? Eso son revisiones puntuales, pero respecto al tamaño del conducto biliar que está en contacto con la cavidad residual, va a depender también de la progresión del paciente, ¿no? O sea, al final, si tenemos volúmenes más de 150, 200, por más de una semana, debemos pensar que es una fístula ya biliar y ahí pensar en que debemos hacer una descompresión de la vía biliar y lo menos traumático, pues, RCP, ¿no? Ahora, si no se tiene RCP a la mano, ¿qué hacemos?
lo que se ha visto en cirugía que han realizado colegas en hospitales 2, 3, pues han dejado al paciente con el drenaje tubular por 2 meses, 3 meses, y con el paso del tiempo el débito de bilis por el drenaje que se deja, pues va disminuyendo en forma progresiva, ¿no? Claro, así es. Una otra pregunta aquí, dice, ¿o este bloque en qué casos es necesario si hay duda diagnóstica por imágenes? Hablamos de la utilidad de la ELISA y sobre todo del Western Blot con mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, retrocediendo a la parte de diagnóstico inicial. Mira, el gold estándar está establecido que es el ELISA hoy por hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, pedirse ELISA al paciente es el gold estándar. Western Blot en casos de duda, pero ¿cuándo habría duda? Cuando tú, o sea, a veces nosotros nos cerramos, ¿no? Creo que estamos en un entorno académico, y vuelvo a mencionar, el COVID nos ha enseñado otra vez que el diagnóstico no es el de laboratorio, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es por imágenes, el diagnóstico es por factor epidemiológico. O sea, debemos hacer una asociación de todos esos factores y llegar al diagnóstico. Entonces, si hablamos de diagnóstico serológico, antes que Westerbot para hidatidosis, el gold estándar es el ISA. Bien. En la parte de abordaje de quirúrgico, dice que el tratamiento quirúrgico en hidatidosis hepática va justamente a uno de los mayores principios, que es evitar las complicaciones. Llegar a las complicaciones realmente es llegar a tener una alta morbilidad en el paciente. E incluso en algunas series se produce una mortalidad importante cuando no es tratada a tiempo. Y el abordaje, pues, se presume que puede ser abierta o también, en algunos casos, laparoscópica. Y en lo que es abierta, existen técnicas tanto conservadoras como radicales, ¿no? Y justamente la diferencia va en el tratamiento de la adventicia. Los tratamientos conservadores, ¿qué opinión tienes con respecto a esto, José? Pues sería dentro de las abiertas el manejo que debería estar y es el más usado y de repente que nos debe traer mayor éxito, ¿no? Yo creo que una vez que establecemos que el manejo del quiste hiático debe ser quirúrgico, tenemos que tener claro dos cosas puntuales. Uno, que hoy por hoy la indicación de manejo de quiste hiático es el tratamiento radical, ya sea laparoscópico o abierto, ¿no? Entonces, pero, o sea, hacer el tratamiento radical va a depender de si tenemos toda la evaluación prequirúrgica adecuada. Y a eso voy, ¿no? O sea, muchos, estamos en un entorno académico. Lo que debemos hacer para tener un diagnóstico certero y para establecer nuestro plan quirúrgico es tener mínimo tomografía, lo mínimo que debemos tener, y lo otro es, si es que hay signos de compromiso del árbol biliar, pues una resonancia, ¿no? Para pedir lo único. Con eso, debemos nosotros planificar. Reitero, el manejo hoy por hoy es el manejo radical, pero lo que nos ha enseñado la hidatidosis hepática es que un quiste hiático en el hígado altera la anatomía convencional que conocemos del hígado. Uno, porque puede estar muy adherida a la vena cava inferior, o puede estar muy adherida a la vía biliar, sobre todo al hepático derecho o al hepático izquierdo, dependiendo de la ubicación. Y eso altera todo el plan quirúrgico que uno tenga pensado si quiere hacer cirugía radical, ¿no? Entonces, sí. Y un estudio como la tomografía nos podría acercar ya a poder predecir o adelantarnos al hecho de que podríamos hacer un tipo de tratamiento distinto al radical. Quizás cuando tomográficamente vemos que el quiste está muy cerca de estructuras vasculares, por ejemplo. Claro, o sea, el estudio tomográfico nos va a permitir evaluar la ubicación de quiste hiático, la proximidad a los vasos, a la estructura vascular y en algunos casos a la estructura biliar, a los conductos biliares. Planificar la cirugía radical es bastante demanda
que tengas un buen equipo y recursos. La cirugía hoy por hoy es depende de la tecnología. Entonces, hacer una cirugía radical implica hacer una hepatectomía. Tienes que tener recursos que te permitan hacer una buena hemostasia del parénquima hepático. Si no tenemos los recursos tecnológicos, va a ser bastante difícil y arriesgado, ¿no? Entonces, por eso es que a veces optamos por hacer una cirugía conservadora. Lo ideal, vuelvo a repetir, es hacer una cirugía radical porque evita las colecciones dentro de la cavidad quística residual, evita la fuga biliar o la presencia de fístula biliar, que genera mucha morbilidad para el paciente en el postoperatorio, ¿no? Pero hacer la cirugía radical requiere de uso de tecnología, ¿no? Sobre todo que nos permita hacer un adecuado espacio. Entonces, si no tenemos los recursos, creo yo que lo indicado para estos pacientes es la cirugía conservadora y el control, básicamente, ¿no? O sea, vamos a manejar, para evitar los abscesos residuales, pues nos valemos de los drenajes. Para la fístula biliar, si es que se presenta, tenemos a la mano el RCP o en el intraoperatorio, a veces es necesario dejarles hasta un dren a nivel de la vía biliar, no un CAR. Si es que amerita. Ajá. El tratamiento de la cavidad quística, José, por ejemplo, se destilan pues más de una técnica conocida, ¿no? Y algunas veces ha sido algunas técnicas ya históricas, ¿no? En el caso de la marsupialización, por ejemplo, que era el abocamiento de la cavidad hacia el exterior, y que esto últimamente pues cambia a ser un drenaje externo más bien, ¿no? De la cavidad quística. Y en unos casos también la omentoplastía o el ingresar omento obviamente viable a la cavidad quística y esto para evitar justamente las colecciones residuales vienen siendo pues bastantes, más de una de las técnicas que son opciones importantes para el cirujano. Y a ello, y esto no hablando de complicaciones todavía, se añade el tipo de drenaje que podemos dejar. Y en algunos casos en algunos casos pues dejamos drenes laminares o dejamos drenes laminares, pero el tipo de drenaje tubular es el más indicado y si esa presión negativa es mejor. ¿Está de acuerdo con eso? Cuando hacemos uso de técnicas conservadoras, que a la cabeza generalmente está descrito, hay mucha bibliografía al respecto, es la omentoplastía, ¿no? Es la cistostomía y rellenar la cavidad con epiplom viable, ¿no? Entonces, a la par, muchos preferimos, particularmente siempre cuando hago manejo conservador, dejo un drenaje tubular. Y lo ideal es dejar un drenaje activo, ¿no? Con presión negativa, un Jackson Pratt, un Blake, que serían los ideales. Pero dependiendo de los recursos de nuestras instituciones sanitarias, a veces dejamos solo un dren tubular, tipo una sonda rectal o el famoso Anodex, ¿no? Que lo utilizamos para las aspiraciones dentro del acto quirúrgico. Entonces, la omentoplastía es lo que está más, se ha reportado más como técnica de manejo conservador. La marsupialización, yo solo lo conozco por libros, nunca lo he visto hacer, solamente está registrado en los libros como una técnica. Las técnicas adicionales como el capitonaje, pues pueden ser usadas dependiendo de la ubicación del quiste y el tamaño del quiste, ¿no? Yo creo que todo va a depender de las características o del hallazgo intraoperatorio. Y eso sí, bueno, o sea, la omentoplastia es una de las técnicas que más se ha aplicado como manejo conservador, Bien. asociado al drenaje tubular. Asesor de viaje tuyo. Lo ideal Andrés, es sí. Sí, lo sé. un drenaje activo, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, Andrés Cáceres levantó la mano. No sé si desea participar. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Escucha, soy Andrés Cáceres, soy hispano en la ciudad de Puno, donde creo que tenemos también una incidencia como en Huancavelica de quiste etílico. Y bueno, había algunas precisiones. Por ejemplo, nosotros nunca hemos hecho cirugía radical. Tenemos un poquito de experiencia, casi
El 95% de nuestros casos lo hacemos por cirugía laparoscópica, con los pasos reglados, una cirugía conservadora y con muy buen resultado. Hemos tenido dos o tres complicaciones de abscesos residuales. Pienso que ya tendríamos que estar pasando hacia este punto, hacer cirugía laparoscópica en el quiste hidatídico, ¿no? Solamente hacemos cirugía incisional cuando son muchos, múltiples quistes, ¿no? Hemos llegado inclusive a acceder a quistes de cara posterior, del lóbulo, de la parte superior del hígado, mediante la maniobra de cortar el ligamento falciforme, ¿no? Descolgar el hígado, y nos da un muy buen resultado. La técnica que siempre usamos es lo más común es el poner un buen dren, un buen tubo, ¿no? Un buen diámetro en la cavidad residual. La mantenemos, eso sí, quizás eso es un poquito discutible e incómodo, lo mantenemos durante 20 a 30 días a veces el tubo este, y se logra cerrar. Otra de las precisiones que yo quería mencionar, cuando revisamos la literatura, cuando vemos el tratamiento, muchos piden o sugieren la posibilidad de hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿no? Si es que es factible, si es que hay sospecha de invasión de vía biliar, ¿no? Uh-huh. Líquido verde en la cavidad quística, sería muy buena idea tomar una colangiografía. Y la RCP, que sí es, yo pienso que sí es un gran apoyo que tenemos ahora para poder liberar la vía biliar, porque si revisamos ediciones antiguas de quiste atídico, ¿no? Ellos mencionan inclusive la exploración de vía biliar transoperatoria como parte de la técnica del manejo de un quiste, ¿no? Actualmente eso ya está, creo, en desuso, ¿no? Esa es una muy buena opción, tenemos el RCP, ¿no? Bien, gracias, Andrés. Una pregunta con respecto a la cirugía laparoscópica, que también, pues, obviamente está muy en boga para ese tipo de patología también, más allá de las abiertas. El tamaño del quiste, por ejemplo, en teoría influye mucho en la elección de la cirugía laparoscópica. Mencionaban en algunas literaturas si este es menos de 7, obviamente si son quistes únicos, en alguna posición mucho más ventajosa para la cirugía laparoscópica. Y te pregunto, en cuanto al tamaño, ¿hasta qué tamaño podía operar laparoscópicamente un quiste hidatídico, ¿no? Wow. Te menciono la experiencia personal, bueno, en el Hospital Vitarte hemos llegado a tratar quistes hidatídicos gigantes, considerados así, 20 centímetros de diámetro. Sí, nosotros, nuestra primera elección siempre es la cirugía laparoscópica, ¿no? Por lo general entramos. Es una política entre nuestro hospital el no operar quistes menores de 5 centímetros. Le damos 3 ciclos hasta 5 ciclos de albendazol. Y hemos visto muy buena regresión. En muy pocos casos hemos tenido que operar quistes menores de 5 centímetros. Y los quistes mayores, ¿no? No hay prácticamente limitación, ¿no? Generalmente los usamos, nuestra primera elección es la cirugía laparoscópica. ¿Cuál es nuestra restricción para la cirugía laparoscópica? Ya lo había mencionado, los quistes múltiples, ¿no? He llegado a operar a un niño de 7 años, ¿no? Con 30 y tantos quistes en el hígado, ¿no? Parece un panal. Y que esa es la otra cosa que yo mencionaba, a favor de una cirugía conservadora. De este niño, después de 8 años, ¿no? Entre 5 a 8 años que se le ha hecho sus controles, el hígado prácticamente no tiene cicatrices, ¿no? Pese a que habíamos sacado más de 30 quistes del hígado, realmente la imagen era de un panal de abejas, parecía el hígado, porque abríamos un quiste y inmediatamente adyacente había otro quiste más profundo. Pero en el control tomográfico a los 5 años no hay cicatrices en el hígado. Entonces yo siempre pienso que la cirugía conservadora va a ser mucho más
beneficiosa porque el hígado se regenera. Siempre yo tengo el concepto de que esto es como una esponja que ha sido aplastada por el quiste y que cuando lo retiramos, evidentemente se va a expandir el hígado nuevamente y va a regenerarse. Los controles tomográficos, después de un tiempo, prácticamente no denotan cicatrices en el hígado. Bien, gracias Andrés por tu participación. Doctor Andrés, gracias. Doctor José Espina, con respecto a la cirugía laparoscópica, ¿existe un límite en cuanto a indicación? Bueno, particularmente, y no es solo opinión personal, puntual, al final es consenso de reuniones que han habido y hay bibliografía actual respecto al manejo de la hidatidiosis. Nosotros como cirujanos buscamos lo mejor para el paciente y pensar en lo mejor para el paciente es ofrecerle una cirugía mínimamente invasiva. Yo creo que de ya no todos los quistes hiáticos que nosotros tengamos que manejar, quistes hiáticos hepáticos me refiero, deberíamos pensar en primero ver la posibilidad de hacerle una cirugía laparoscópica. Las contraindicaciones de hace 5 años ahora son... La única contraindicación, creo yo, es que no tengamos un equipo preparado. Ese es el punto. ¿No? O sea, me estoy refiriendo a que no tengamos el material disponible, no tengamos el personal entrenado. Me refiero a cirujanos puntuales. Entonces, yo creo que si tenemos eso, debemos pensar primero en hacer la laparoscópica. Si no se puede hacer la laparoscópica por cuestiones, cuando entramos a operar un quiste hiático, aparentemente en la tomografía está bien localizado, es un quiste único, pero ingresamos, nos encontramos con un síndrome adherencial severo que dificulta el acceso, bueno, tenemos que convertir y hacer la cirugía abierta. Pero de ya no, yo creo que la indicación es evaluar, hecha la evaluación prequirúrgica, pensar en hacer una cirugía laparoscópica. Si en el camino hay dificultades para manejar el quiste hiático con cirugía laparoscópica, pues tendremos que hacer una conversión, ¿no? Y hacerla abierta. Pues la única contraindicación particularmente, y lo podría referenciar, es que no tengamos el instrumental adecuado y el equipo humano preparado. Lo único. Bien. Sí, y en caso, por ejemplo, de ya viendo a ese caso de una colangiohidatidosis, ¿no? El paciente, bueno, definitivamente el paciente cuando ingresa con una colangitis y hay una evidencia de un quiste hiático hepático, una posibilidad de ellos, paciente con ictericia obstructiva, paciente febril, en el cual sospechamos de una colangitis hidatídica, la primera intención, la primera posibilidad sería un ingreso quirúrgico o es que es un manejo primeramente médico, quizás el uso de la sepre, en esos casos, tratamiento médico para la sepsis y no quirúrgico, ¿no? De inmediato, ¿no? Sería en todo caso esto postergado. Bueno, en casos de colangidatidosis va a depender del estado clínico del paciente, ¿no? O sea, es puntual. Si existe una colangidatidosis, el paciente puede estar... con fiebre, leucocitosis, pero no hay signos de disfunción orgánica, pues podemos meditar manejo médico conservador y de repente, si tenemos la disponibilidad de hacer RCP, pues pensar primero hacer manejo endoscópico. Pero si en nuestro hospital no tenemos RCP, lo único que lo que nos queda hacer es hacer un manejo quirúrgico, ¿no? Va a depender de la disponibilidad de recursos. Estás en un hospital, no tienes RCP, paciente está con clínica de colangitis, los estudios sugieren que es una colangidatidosis, no nos queda otra, hay que operar a ese paciente, es una emergencia, ¿no? Claro, y dentro de la técnica quirúrgica que uno debe plantear allí, es la apertura del quiste, la evacuación del quiste, el tratamiento del mismo. Y además, de paso, es hacer una colecotomía con exploración de vías biliares, y limpieza y drenaje, ¿no? Y colocación de un drenker. Claro, o sea, tenemos que manejarlo como una colangitis, como una colangitis, ¿no? Tal cual. Claro, obviamente que la causa de esta es una hidatidosis.
Entonces, si el estado clínico del paciente nos permite manejar también, generalmente las colangidatiosis van asociadas a un quiste hidatídico complicado y la presentación en clínica del quiste hidatídico complicado es un absceso hepático, o sea, tenemos que drenar el quiste hidatídico, ¿no? Y el absceso hepático, el quiste hidatídico complicado, como queramos llamarlo, y hacer el manejo también de la vía biliar, pues, ¿no? Con drenaje, en este caso, CARE. Bien. Una pregunta, dice, ¿cuántos casos de estenosis biliar ha podido ver? Estenosis biliar. De estenosis. Es la pregunta, estenosis biliar. No, no he visto. Particularmente no he visto estenosis biliar postquirúrgica, ¿no? O sea, post manejo quirúrgico de la hidatiosis, ¿no? ¿No? Ruptura quística intraperitoneal. ¿Ha podido tener algunos casos? Yo personalmente tuve un caso y realmente pues el paciente viene como un producto de un traumatismo abdominal, ¿no? Un trauma abdominal e incidentalmente se pudo evidenciar este quiste hiatídico roto producto del traumatismo, ¿no? Obviamente el lavado y el tratamiento era un quiste pequeño, pero era el problema aquí justamente de la ruptura es que el factor de riesgo es que son quistes que están mayormente o bien superficiales o bien anteriores en el lóbulo derecho hepático, puede ser izquierdo, pero son anteriores. Entonces, la posibilidad de ruptura es grande, ¿no? En un paciente joven, por ejemplo, ¿no? Obviamente pudo sobrevivir, pero vamos a las posibilidades de complicaciones posoperatorias, ¿no? En este caso, complicaciones posteriores, siembra hidatídica, y en algunos casos mencionaban anafilaxis, pero no he visto anafilaxis en otro caso, ¿no? Quizás anafilaxis se ve en quistes mucho más grandes, o ruptura de quistes más grandes, ¿no? ¿Has tenido algún caso, José? A ver, recuerdo el caso de hace un año de una niña de 12 años de una zona rural de acá de Huancayo que ingresó por dolor abdominal. Ahí. La paciente no sabía que tenía quiste hiatídico. Ella llega a la emergencia con dolor abdominal súbito de inicio menor de 5 horas aproximadamente, que lo que demoró en el trayecto desde su domicilio hasta el hospital. Dolor intenso. Cuando ingresamos a sala, nos encontramos con un quiste hiatídico en segmentos 6, más o menos 10 centímetros, que ya se había perforado, no por completo, pero sí se había perforado y se había aplastonado, y líquido hiatídico dentro de la cavidad abdominal. O sea, al final, pues eso es una complicación de los quistes hiatídicos que miden más de 10 centímetros, que están en la periferia, ¿no? Entonces, la ruptura, la siembra peritoneal. Entonces, en estos casos, pues igual hay que hacer el manejo conservador del quiste hiatídico, es una cirugía de emergencia, manejo conservador. Ahora, lavado de la cavidad abdominal, lo único que realizamos era un secado de la cavidad abdominal con gasas y después el manejo postquirúrgico, ¿no? Manejo con, acá manejamos a los pacientes con albendazol, ¿no? No tenemos la experiencia con mebendazol, a todos los pacientes manejamos con albendazol. Claro. ¿Y cuánto es el tratamiento estándar de albendazol? ¿Cumple los 3 ciclos con espaciamiento de días entre ciclo y ciclo? Mira, esquemas puntuales existen varios, ¿no? Algunos te dicen que hay que darle 3 semanas continuas, 1 semana hay que descansar. Eso bajo el riesgo y el temor de hacer hepatotoxicidad por el albendazol. Hay otros estudios que dicen hay que darle todos los días de lunes a viernes, sábado y domingo no hay que darle. Entonces, hay divergencia. Entonces, en nuestro hospital particularmente solemos darles en forma continua por 3 meses. Por 3 meses en forma continua. Y además, quizás también la evaluación de las enzimas hepáticas, ¿no? Se le hace control de enzimas hepáticas al mes, a los 2 meses, ¿no? Pero como te digo, no hemos visto particularmente, no hemos visto hepatotoxicidad por albendazol. Claro. Una pregunta, bueno, más que un comentario con respecto a la presencia de quistes hidatídicos en órganos completamente inusuales. Mencionaba el doctor Raúl Arena con respecto al quiste hidatídico en apéndice cecal.
con provocación de un cuadro tipo apendicitis, debo entender la pregunta, pero que se encuentra como un hallazgo incidental. Estos casos, por ejemplo, no son frecuentes, obviamente son raros. ¿Te has podido tener algún caso de una hidatidosis en algún órgano distinto al hígado y al pulmón, quizás? Bueno, ha habido hidatidosis en útero, hemos encontrado hidatidosis esplénica, ¿no? Y lo que es en la hidatidosis peritoneal, pues, ¿no? Pero así en un órgano, en una víscera hueca exclusiva en el apéndice, no. Particular, ¿no? No, y tampoco he visto, tampoco no recuerdo haber revisado alguna descripción así de esas características, ¿no? Claro, las ciencias y de hidatidosis en múltiples órganos, lo he visto realmente en pacientes que quizás tuvieron en algún momento una ruptura inadvertida de quiste hidatídico, y cuando ingresan con un cuadro para hacer una laparotomía exploratoria, un cuadro de pérdida abdominal, gran distensión abdominal, y no se ha podido encontrar quistes múltiples en diversos órganos de la cavidad abdominal, incluidos a veces el riñón, el vaso. Es una siembra completa, total de más o menos más de 100 quistes hidatídicos en algún momento, ¿no? Yo me recuerdo en la residencia que tuvimos que ingresar a extraer, y la mayor parte de los quistes no se pudo retirar porque estaba muy cerca en ese momento a órganos muy vitales, ¿no? Incluso a elementos vasculares muy, muy importantes, y poder retirarlo, pues, o provocamos la ruptura de este quiste, o también, obviamente, era imposible por la gran adherencia que tenía a esa estructura vascular importante, ¿no? ¿Qué tan frecuente es la punción percutánea del quiste? Hablamos del PAIR, por ejemplo, ¿no? El PAIR nos dice que no es muy frecuente hacerlo. Existen indicaciones exclusivas para hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? De parte de la terapéutica también del quiste hidatídico. ¿Qué opinión tienes, José, sobre la punción, aspiración? Bueno, esto está descrito para manejo de quistes únicos, ¿no? Garvey 1, generalmente. No. Pero en mi hospital, pocas veces, porque no tenemos a disponibilidad radiología intervencionista en forma permanente. Hay dos o tres colegas que se dedican a hacer radiología intervencionista. Particularmente todos los quistes que manejamos en el servicio, los hacemos con, si no es cirugía laparoscópica, hacemos cirugía abierta, y al hacer pues la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica, hacemos el PAIR, ¿no? Bajo visión directa, punzamos, aspiramos, instilamos la sustancia escolicida y otra vez reaspiramos, ¿no? O sea, hacemos el PAIR bajo visión directa. Claro, como parte de la cirugía laparoscópica, ¿no? Prácticamente lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué tiempo dejas en cuanto al tiempo, por ejemplo, del escolicida en la cavidad quística? ¿Existe algo estandarizado? Creo que no existe algo estandarizado, ¿no? El tiempo más o menos que uno puede dejar al criterio del mismo cirujano, ¿no? En el momento de instilar y dejar el escolicida, ¿qué tiempo? ¿Tener un tiempo así propio de minutos? Algunos dicen 10 minutos, otros dicen 20 minutos. Si uno revisa los estudios, no está determinado, o sea, no hay un tiempo estandarizado para dejar, ¿no? Lo que relatan en algunas revisiones, publicaciones, que han dejado 5 minutos, otros 10 minutos. Entonces, no tenemos estudios puntuales como para sustentar. Lo que hacemos nosotros es, la mayoría lo deja entre promedio 10 minutos, ¿no? 8 o 10 minutos dejamos la sustancia escolicida dentro de la cavidad quística. Y luego de los 8 a 10 minutos, reaspiramos todo el contenido, ¿no? Perfecto. Hipernatremia severa post-cirugía de hidatidosis, frecuencia y cómo evitarlo. ¿Ha tenido casos de hipernatremia severa post-cirugía de hidatidosis? Tiene que ver mucho con la instilación, pues, de la solución hipertónica, ¿no? Quizás el tiempo o la cantidad. Y realmente tenemos que también abordar, me parece, el control de electrolitos en estos pacientes, tanto en el postoperatorio, ¿no? No sé si peco de mentiroso, sí, pero yo hasta ahora no he visto una hipernatremia post cirugía de hidatidosis. Segundo, o sea, sí, habría que instalarle directo al vaso, porque la absorción, realmente lo que nosotros hacemos, lo que todos los cirujanos hacen, es poner las gasas debidas, ¿no?
cerca a la vas con solución hipertónica cerca al hígado, ¿no? Rodeando el hígado, no esparcimos la solución hipertónica por toda la cavidad abdominal, ¿no? Focalizamos con las gasas húmedas, hacemos la punción, la aspiración, la instilación de sustancias de colchicina y la aspiramos, ¿no? Ahora, que haya hipernatremia, pues, o sea, está descrito, sí, pero que yo la haya visto, que hayamos evidenciado en las cirugías, no. Particularmente claro. No, y algunos anestesiólogos son bastante cuidadosos, sí, ¿no? Al término de la cirugía le sacan el haga, ¿no? Y no, nunca hemos visto hipernatremia. Quizás el contenido de sodio en el análisis está en el borde superior, pero de ahí a ser hipernatremia clínicamente que genere signos clínicos, pues no hemos visto. Sí, un poco difícil, realmente. Bien, si hubiera alguna intervención o algún... Mira, acá yo veo en el chat, por ejemplo, una pregunta que plantea el doctor Carrasco. Doctor Carrasco, buenas noches, un gusto de tenerlo acá como parte del auditorio. Es un placer. El doctor plantea, ¿no? Si se hace el test de fístula, ¿no? Entonces, al respecto, quiero mencionar que en algunos casos, cuando hay signos de que hay fuga biliar durante el manejo del quiste hiático, evidenciamos que hay fuga biliar o evidenciamos que hay comunicación directa con una vía biliar, a veces tenemos que acceder al cístico o al colédoco y con solución isotónica instilamos líquido para ver por dónde está fugando, ¿no? Por dónde estaría la fuga biliar. Eso es uno. Lo otro es que en algunos casos se ha utilizado el azul de metileno. La contraparte del azul de metileno es que una vez que instilas, te mancha el campo quirúrgico, te mancha toda la cavidad quística residual, y a veces se hace hasta difícil manejar. Pero sería la única contraparte, ¿no? Hay descripciones, hay colegas que utilizan el azul de metileno. Particularmente nosotros utilizamos al inicio solución isotónica, nada más, ¿no? Cloruro de sodio al 0.9%. Accedemos por esístico, hacemos un clampaje distal de la vía biliar, infilamos por esístico y tratamos de ubicar las zonas por donde fuga el líquido, ¿no? Para poner, si son canalículos pequeños, pues ponerles puntos hemostáticos, puntos transfixiantes, perdón. Uh-huh. Y esto es mucho más posible si es que es vía laparoscópica, ¿no? Pues de hecho tenemos acceso a la cavidad quística y podemos evidenciar estas fugas biliares, ¿no? Y poder tratarlas. Esa es una de las bondades de la laparoscopía. Si nosotros logramos ubicar bien un trocar por donde ingrese el laparoscopio y luego hacemos la instilación de la solución isotónica, o podemos usar, como les digo, el azul de metileno para tener una evidencia puntual de por dónde hay fuga biliar, pues la laparoscopía ahí sí nos sirve un montón, porque nos ayuda a visualizar con mayor claridad. Recuerden que el quiste hiático pues, tiene una presentación clínica bastante diversa y altera la anatomía del hígado, la altera por completo, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos acostumbrados a ver, a segmentar el hígado en 8 segmentos, ¿sí? Hay un quiste hiático que te altera todos los segmentos. Así es, sí, completamente la anatomía, ¿no? José, con respecto, por ejemplo, a ruptura hacia el tórax, es decir, paciente que ingresa y tenemos tanto un quiste hiático pulmonar derecho, en base pulmonar derecha, y un quiste hiático hepático simultáneamente. ¿Ese paciente tendría que someterse primeramente a una quistectomía hiatídica pulmonar o tendría que ser una cirugía abdominal primero? ¿Cuál de ellos? A ver. ¿Cuál sería recomendable? Lo que está descrito, yo creo que es el manejo estandarizado. Si tenemos dos quistes, uno pulmonar y hepático, manejar primero el pulmonar. Y ojo, si tenemos quistes en simultáneo, quiste hepático, pulmonar, eso sí, evitar dar el albendazol antes de la cirugía, ¿no? Porque está descrito también que el uso de albendazol en quiste hiático pulmonar tiene más riesgo de complicar el quiste hiático. Uh-huh. A diferencia del quiste hepático, ¿no? Si es un quiste hepático, pues sí, le puedo dar albendazol antes de la cirugía. Pero si tiene un quiste pulmonar, pues evitar. Ahora, lo otro, la complicación, por ejemplo,
a la fístula biliobronquial, ¿no? A veces hay quistes hidatíicos tan próximos al diafragma que con el paso del tiempo, la inflamación crónica, condicionan perforación del diafragma, compromiso del parénquima pulmonar. Esto se comporta pues con quistes con, que tienen una fístula biliobronquial, ¿no? Perfecto. Y ahí sí, pues el manejo va a depender de, uno, de las características del quiste original, y dos, manejo también de la cavidad torácica, ¿no? Si ha habido compromiso del parénquima hepático, perdón, del parénquima pulmonar, pues probablemente vaya a una resección lobar o segmentaria del pulmón. Perfecto. Bien, bien, José, bueno, hoy día, esta noche, pues hemos tratado este tema en, y hemos tratado de abordar cada parte de ella en cuanto a complicaciones, en cuanto a preguntas diversas, tratar de abordarlo en forma muy muy amplia este excelente tema, pues, y hemos podido compartir también experiencias propias. José, más bien quedó muy con mucho gusto de haberte invitado, de haber sido parte esta noche de esta ponencia y aceptó como panelista. Te felicito y bueno, te agradezco también muchísimo. Si hubiera algunas palabras y comentarios antes de poder cerrar esta sesión, que ya cumplimos 2 horas. José. Sí, bueno. Primero, agradecerles a ustedes por la deferencia con mi persona. Segundo, reiterar mis disculpas por los problemas tecnológicos que tengo ahorita con la cámara. Bueno, discúlpenme. Y bueno, gustoso de compartir con ustedes las actividades quirúrgicas que uno hace, ¿no? Nos hemos formado para cirujanos, amamos la cirugía y pues como está establecido, ¿no? Primero no hacer daño. Primero, evaluar bien a nuestro paciente y establecer el plan quirúrgico puntual. Gracias. Bien. Gracias, José. Realmente. Otra oportunidad. Gracias. El programa académico de residencia y cirugía general Hospital Vitarte, pues te agradece muchísimo. Y bueno, también le agradezco muchísimo a la doctora Vera también, que esta noche nos ha hecho una excelente ponencia. Doctora Vera, sus palabras. No, al contrario, doctor Medrano. Espero que haya sido del agrado de todos los participantes y muchas gracias al doctor Ospina por habernos acompañado, sobre todo. Perfecto. Bien, entonces me despido de todos y bueno, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Este programa académico nos sigue nutriendo de muchos temas. Ya llevamos 7 meses haciendo exposiciones, 4 a 5 o 6 veces por mes y bueno, diversos temas que vamos abordando, ¿no? Ya a través de nuestro Face, H. Vitarte, Residente de Cirugía, y a través de nuestro canal de YouTube, pues, en el cual colgamos las grabaciones o exposiciones también, para que puedan tener acceso a ellas, aquellos que no estuvieron presentes en esta oportunidad. Bien, muchas gracias con todos y bueno, excelente noche. Bien, vale. Buenas noches.